Sí. Bueno, la idea este año de la Cruz de Mayo de Cabrijas, donde se inauguró, el segundo motivo, como estáis viendo completamente, es en la mezquita de Córdoba, en general, con un patio andaluz a la entrada, y como no, el homenaje al 500 centenario con la Virgen de la Victoria y la Virgen de Cabrijas, con Antonio de Rosa de Cabrijas. Está todo a hacer esto porque queremos hacer un homenaje, en primer lugar, a lo que era el 500 centenario. Entonces, la cosa más bonita y que tener la mezquita de Córdoba. El conjunto ha sido cuatro tipos de trabajo. Así ha sido un equipo de Huelva y Difogu, un equipo de juventud, y gracias a eso, porque me alegro mucho que la juventud haya participado, y que dicen de que así no va a desaparecer, la revisión va a continuar de las cruces de Madrid, como lo que hay en Cabrillas. Hay un equipo de señoras y de flores y el equipo de decoración, y cómo no, el equipo monstruo, que yo le llamo así, que es el equipo de montaje. Tipo de montaje que han estado cerca de 2 meses y algo largo, montando ellos. Haciendo porque la Cruz de Mayo nuestra es completamente manual. Manual y está hecho de cartón. De caja de trabajo de cartón está hecho completamente normal. Aparte las cortinas, como es lógico. Entonces, el equipo humano de montaje que hacían han sido 5 hombres, encabezado ellos por Antonio Ortega, que ha sido el encabezado del coreado de esos 5, pues ha visto de la negra. La verdad hay que decirlo, y que han sido los equipos de los mismos socios, con un par de directivos solamente, lo que han llevado a cabo las Cruz de Mayo. La Cruz de Mayo es un resumen general de Andalucía, pero con una cosa muy específica. Tenemos las 8 provincias andaluzas, y en el fondo tenemos Ceuta, Melilla y España. Tenemos que dejarle 2 más, un recuerdo por supuesto a nuestra tierra que es Melilla. El conjunto general, la Virgen de la Victoria, como patrona de Melilla, quinto centenario y como no, nuestra patrona de Cabrillas, que debe estar. Que hemos deseado de que esta Cruz de Mayo está vuelta, como siempre, a todos los ciudadanos. Y cuál es la mejor noticia de darle cuando este año se nos ha sido concedido el primer premio de las Cruces de Mayo y la Ciudad Autónoma, convocada por la Consejería de Cultura. Entonces, este es nuestro bien, nuestro proyecto, nuestra forma de actuar, y poner al pueblo de Melilla, como siempre estamos haciendo, en esta de vecinos, de errores, aquí desde Cabrisa, ponernos ese servicio y ese trabajo al servicio del pueblo de Melilla. No queremos de que la tradición nuestra, como es una y como no, la cruz de Madrid, se pierda. Porque no te voy a olvidar de que Melilla es cuna de Andalucía y cuna catalana. Son dos grandes tradiciones, porque la cuna de la fiesta de Mayo es Granada. Y es eso que hemos hecho. Un resumen general de lo que es la mezquita de Córdoba, que hemos hecho en todo el año de Melilla, alrededor de sus culturas, porque si analizamos punto por punto de lo que tiene la cruz de Madrid, porque tiene cosas musulmanas, como es la mezquita, tiene cosas griegas, tiene cosas hindú, y tiene cosas gitanas, como la nuestra, indiscutiblemente. Yo solo hemos hecho un resumen general del quinto centenario aquí en Itabrisa, en su Cruz de Mayo, como la mezquita de Córdoba. Bueno, y por acuerdo, nosotros, en el verdad, estamos organizando para el próximo día 16, como también es tradicional, el Camino de los Rocíos. Nosotros hacemos nuestra verbena del Camino del Rocío, que este año vamos a dedicarse al flamenco, completamente hacia el flamenco, quien va a actuar aquí en esa verbena, que será el 10 y el 16 por la noche. Después, el 17, sábado 17, cortaremos la calle México por vez primera, ya el año pasado, y montamos en calle México lo que son los coros rocíueros cantando desde las 6 de la tarde. Este año vamos a cortar la calle México, con colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Cultura. Entonces, desde las 6 de la tarde van a haber montado completamente el coro por Sevillana y Rocío para que puedan bailar a la juventud en la calle México. Aquí, por supuesto, invito a todos los jóvenes de Melilla, a todos los corroquieros, a que estén con nosotros el próximo día 17, a partir de las 6 de la tarde en la calle México, donde será completamente un escenario viviente y el Rocío así en el camino, porque el camino termina en la calle México y Cabrita, que es el camino verdadero. Y cómo no, vamos a montar como instrumento tradicional en los pinares de Osegordo. Va a ser a ver conjuntamente con Fabricán, la Federación de Rutinas,
vamos a montar los pinos de Oso Gordo para ofrecerle, pues, como todos los años, la riqueza de nuestros vecinos. Bueno, y también, como es tradicional, ya todo lo que cuele de la Cruz de Mayo, porque uno muere el día 31 de mayo, como es suyo, todo pasa completamente a la obra de San Juan. Pues claro, ya los diseñadores de ideas harán la suya para el próximo año. Y todo lo que estoy viendo en la Cruz de Mayo se quemará el día de San Juan, en la hoguera de Cabrillo se quemará. Y yo que no quiero olvidarme una cosa, un detalle curioso de la Cruz de Mayo, me voy a permitírmelo. Es que todo lo que vamos a recaudar en esta Cruz de Mayo, el limonero, los premios, todo en general, va destinado a dos niños cuyos padres han muerto de sida en Cabrillas y el día 1 de junio no tienen los trajes para pedir la comunión. Todo lo que se recaude en limonero y los premios se han destinado a la compra de este niño para que tenga una comunión con cualquier niño del mundo el día 1 de junio y puedan disfrutar como cualquier hijo de la comunión que por desgracia sus padres murieron de sida. Estamos con Sebastián García, que es el hermano mayor de la cofradía de Nuestra Señora del Rocío y de Cristo de Medinaceli, y también con Juan Miguel Martínez Aranda, que es el hermano mayor de la cofradía de nuestro Padre Jesús y de mayor dolor. Ajá. Aquí ha ocurrido ahora mismo, Sebastián, un acto muy emotivo. ¿Qué es lo que ha pasado? Dios, este acto venía aquí a ver el flagelado. Pues, tiene historia el flagelado. Este flagelado tiene historia. Además, lo queríamos preparar este año, que ha sido el primer año que le hemos puesto el flagelado a la vida. El último, ¿qué va? El maravilla, eso, la obra de arte que hicieron aquí. Mira, mira la maravilla que tiene la cara, mirando al mundo, diciendo, mirando. A su madre. A su madre. A su madre, que es lo más grande que hay. Está, y esto es lo que hay. Y ya está. Pues os veo a los dos muy emocionados. Sebastián, estamos haciendo un camino perfecto, quizá un poco más rápido que otros años, pero muy, muy agradable, ¿verdad? Yo creo que sí, mira la noche que hace, una maravilla. Cuando está el rocío a la calle y se quita todo, el viento, el agua, cuando está el rocío, eso es lo que hay. Además, estamos muy a gusto todos, hay muchísima gente vestida de rociera, mucha gente que hace el camino con devoción, con niños pequeños, con alegría y también con muchos sentimientos. Sí, es el rocío nuestro, el rocío de Melilla, el rocío nuestro. Esto no se puede perder, con esto son 16 años haciéndolo ya, que tenemos ya, ahora tú lo sabes que son 16 años. Yo creo que sí. Bueno, pues este año ha sido el primer año que le hemos puesto el flagelado y de aquí en adelante siempre estará flagelado aquí puesto la cofradía para la Virgen del Rocío. Pues ya sabemos, decirle a todos los melillenses que a partir del año que viene, si Dios quiere, tenemos que llevar a la Virgen del Rocío, porque estamos aquí, y rezarle una oración al flagelado cuando lleguemos al templo que habréis preparado para la ocasión. Va a cantar Padre Nuestro, nuestro coro, que sea precioso, Padre Nuestro precioso. Y esperemos que mañana, cuando se baje de la romería, esté la iglesia de la parroquia abierta. Yo creo que Dios, que él no tiene la culpa, él no sabe que él lo... Pero a recibir allí a su madre, que ya venimos de Romero, tú lo sabes. Estaremos nosotros. Y justamente, aunque sea en la puerta, cantaremos allí también. Estaremos allí. Dios lo quiera, pues hasta mañana que seguiremos. Bueno, hasta mañana no, porque nos queda mucha noche arriba. Arriba nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vamos, gracias. Por la cañada tiene voz de manora, tiene voz de manora.
Estamos aquí pidiendo que saluden los de atrás porque este grupo rociero que veis aquí no ha parado de bailar y de cantar durante todo el camino. Ahora ya estamos muy cerquita del cuartel de la Legión, como veis allí al fondo, y ellas siguen cantando. La Virgen Agua está un poco abajo, pero ya siguen cantando y eso es lo que nos van a hacer ahora. Este grupo nos va a cantar, a ver, vamos a preguntarle a una de las que más canta, a ver, ¿qué vais a cantar? Todos los días del año, ¿verdad? Pues vamos a empezar enseguida cuando yo cuente una, dos y tres. Todos los días del año yo soy feliz con mi gente. Ellas van a seguir cantando y nosotros vamos a seguir en el camino del Rocío. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! Estamos con Sonia y Pauli. Sonia es Miss Melilla que va montada a caballo. Todo el camino lo está haciendo a caballo y el caballo parece que echa hacia atrás y yo echo hacia atrás con él. Sonia, ¿cómo estás haciendo el camino? Muy bien, sí. ¿Es la primera vez que lo haces a caballo? A ver, a ver. ¿Es la primera vez que lo haces a caballo? No. Ya lo hice algunas veces más. ¿Y qué tal? ¿Qué modo es de diferente? Uy, el caballo me mira, hola caballo. ¿Es mejor hacerlo a pie o a caballo? A caballo, por supuesto. Bueno, pues no os molesto más, seguís con vuestro caballo. Pauli, tú también, gracias por pararte a mi petición. Y nada, que sigáis el camino, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. A vosotros. Le he pillado sobre todo que está, tengo allí la cámara que vaya a desfilar, ¿no? Ay, claro, eso que salga, bien. No me vaya a no coger por si hago la última. No, ah, no, pero vais a salir al principio, vais a salir todas, me han dicho. Sí, todas, pero después la última está más graciosa, va mandando sola. Ay, qué bien. Y a mí bueno. Me gusta mucho que me saquen. Bueno, como todos los años. Me voy a colar, ¿me puedo colar ahí en el? Están ya vestidas todas, ¿sí? ¿Tú las has ayudado a ellas a vestirlas? Ellas son las vestidoras, ¿no? Sí. Vamos a hablar con ella. Bueno, voy a contarme que tú te has encargado de arreglarla, ¿no? ¿Y tú, usted también? Ella sola, yo soy la que voy a salir al desfile. Ah, muy bien, pero tú la has ayudado a vestir y esto. Bueno, ella es nuestra profesora. ¿Quién es la profe? ¿Cómo te llamas? Sí, Belén. Belén, bueno, es que eso es muy importante. Venga usted aquí conmigo. Y Lupe, que está dentro. Ay, Lupe, ay, Lupe. Bueno, pero no, pero vamos a colarnos dentro, ¿va? Vente, José. Venga, vamos, vamos, vamos. Ay, 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 que están desnudas. Bueno, están vestidas, que están vestidas. Menos mal. Qué susto me había dado. Bueno, hola, guapa, qué guapa estáis. Bueno, a ver que os veamos. Os vamos a sacar un poquito para que sacáis en la tele, ¿eh? Así que no se tiene mucha luz aquí, ¿verdad? No tiene mucha luz. Tendríamos que salir fuera un poco. Salimos fuera aquí un poquito. Aquí no ve nadie porque están las mamparas. Pongo yo la mampara aquí y aquí no ve nadie. Mira, venga, así un pase toda saliendo, venga. Mira, mira, mira qué guapa están. Venga, así. Mira, muy bien, muy bien. Estáis pintada, arreglada. ¿Cuánto tiempo lleváis preparando esto? A ver qué me cuenta. Mira, poniendo las pases y todo. Llevamos un mes y medio. Mes y medio. Mes y medio. Pero ya lo habéis hecho muchas veces, ¿eh? Sí, sí. Yo llevo 4 años haciéndolo, la verdad. 4 años. ¿Y después dan algún premio y algo de esto, no? Un detallito. O un ramo de flores. Un regalito, un detallito, un ramito de flores. A todas. A todas, sí. Mira qué bien. Mira, oye, mira que van saliendo por aquí, pero vais pasando que os veamos. Venga usted, señora, que la han puesto ahí la última y no puede ser. ¿De qué vienen vestidas? ¿De qué tienda? Yo de la ciudad de Sevilla.
nosotros de la ciudad de Sevilla también. Ciudad de Sevilla y la otra era... Ciudad de Valencia. Ciudad de Valencia, se quedan todas en ciudades. Mira ya qué moderna con su falda de Charleston, ¿eh? Para bailar con sus trajes. ¿Os vais a cambiar también después de traje o solo tenéis un modelo? Solamente. Solo uno. Sí, lo presta la tienda. ¿Y habéis cambiado aquí dentro? Ahí todas, cambiando allí como las viejas artistas, eso que es de cabaret. Marino, y como los artistas. Muy bien. Bueno, pues nada, yo espero que lo hagáis muy bien, que vais a desfilar perfectamente. ¿Podemos hacer el ensayo aquí ahora, a ver, por si no vemos alguna? ¿Eh? Un ensayo. Abajo bailando. Venga, vamos un pase tú y yo, a ver. Ahora, ¿qué habré que hacer aquí ahora? Darse la vuelta. Darse la vuelta para allá. Allá, ya está. Venga, ahora de espalda. Y mirando para atrás. Bueno, venga, pues venga usted. A ver, una reportera. Usted coge el micrófono. A ver. Vengo, la Paqui, venga. Ay, siempre le toca a la Paqui. Bueno, Paqui, tú coges el micrófono y tú ahora ya despide diciendo, bueno, vamos a ver el pase de modelo. Un placer aquí en Televisión Melilla con todos ustedes, ¿va? Bueno. Pero todas detrás de ella. Venga. Pues nada, vamos a hacer ahora, dentro de un ratito, el pase de modelo. Os va a encantar porque somos todas unas modelos profesionales. Y nada, y que lo paséis muy bien y espero que os guste.